La convocatoria del Congreso de la Ciudad del Alto es un hecho, ¿no? Hay una certeza de que el órgano electoral va a supervisar el Congreso, porque este Congreso tiene la validez y el respaldo de todo lo que son las organizaciones sociales del Movimiento Socialismo y también del Pacto Unidad reconocida por la Central Obrera Boliviana. Ante esta situación, nosotros estamos cumpliendo también el artículo 13, viendo de que estamos convocando la convocatoria 60 días antes y a la vez también está firmada por el Pacto de Unidad. A comparación del otro congreso trucho que quiere hacer en Villa Tunari, donde no tiene el respaldo de las organizaciones sociales y peor también está fuera de plazo. Ante esta situación, nuestro congreso de nosotros va a ser exclusivamente de más de 8.400 congresistas que van a estar trabajando en la mesa de trabajo y a la vez una fiesta democrática. A comparación del otro congreso de Villa Tunari, que solamente tiene alrededor de 300, 400 congresistas y van a poner alrededor supuestamente gente pagada y acarreada netamente para que puedan ser aplaudidos por ellos mismos. Es por esta razón que el Congreso de la Ciudad del Alto tiene todo el respaldo y toda la legitimidad de los sectores sociales que son los dueños del instrumento político y las cuales no tienen ni dueños ni patrones.